Quítame el vestido, destrózalo, bájame del cielo, donde me llevó. Bájame y de nuevo, súbeme hasta el sol. Quítame esa idea de ser la fiel. Quítame el deseo de estar con él. Ay. Bueno, terminé. He veído que me tuve que levantar a las 6 de la mañana, pero ya estás todo. Ya trapié, ya bajé, ya recogí. Ha dejado esta casa como un espejo. Bueno, ya lo que me falta es decirle a don Luis que voy a ir a Río Piedra a comprar unos zapatos y otra cosita que me hacen falta. Ay, de una vez paso por ahí a Autopay y le compro un espejisto o una línea decorativa, una calcomanía o algo para las priestas. Digo, pues aquello de mantener a tasto contento. La gracia. Dígame, productor y de productores. Jefe de jefes. Deja de estar hablando baba ahí. Escucha lo que le tengo que decir. ¿Qué es eso de productor de productores? ¿De dónde salió pero eso? Usted no es productor y de productores. ¿Yo? Mire, don Luis, vamos a estar claros. Usted es un hombre que se llena la bosca, además de sapo y culebra, que después que se lo llena y después lo bota para afuera, diciendo que usted es el productor y de productores. Yo nunca digo eso. Usted el está... bailarín de bailarines. Eso no lo digo yo tampoco. El actor y de actores. Tampoco lo digo yo. Bueno, según usted, usted es el último refresco del desierto. Eso es. Yo era. Y es verdad, don yo Luis. Era. Es verdad, yo era. Don Luis. Era. Eso es lo que usted... Eso lo dice de mí la gente que aprecia las cosas buenas de la vida. ¿Te ves? Ah, claro. Y además, hablando de las cosas buenas de la vida, venía a informarle de que no voy a almorzar aquí hoy. ¿Ves? ¿No? Porque tengo otras cosas que hacer. Así es que no estaré almorzando ¿pero qué va a hacer? Hoy aquí. ¿Cómo es que voy a hacer? ¿A usted eso no le importa? ¿Eh, bueno? Don Luis, me importa. Tiene que decirme lo que va a hacer. Pues voy a lavar unas lámparas. ¡Va a comprar! No, le dije que voy a ver. Usted es sorda. Voy a ver unas lámparas y después almuerzo. Y a la que vende las lámparas también la voy a ver. Claro que me sí. Imaginaba yo. Pero está viendo, Luis, como quiera, yo no pensaba preparar almuerzo. ¿Y por qué no va a preparar almuerzo usted? Bueno, porque yo me levanté hoy muy temprano, en las mañanas, y entonces hice toda la tarea del hogar, porque tengo que ir a Río Piedra comprarme unos zapatos y otra cosita que me hacen falta. Pues no hay problema. Puede ir. Tiene mi permiso. Don Luis, usted no es un hombre. ¡Ay, rica! ¡Álgase! ¡Usted es solo! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ese quieta! ¡Ay, don, hay que... ¡Hello! ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, gracias. Ah, sí, sí. No, ¿cómo se me va a olvidar? No hay ningún problema. Sí, sí, puede venir para acá. Claro. Bueno, le espero. Hasta luego. Bye. ¿Quién era? Doña Rica. Que viene para acá. ¿La de la cívica? Sí, a mí se me había olvidado que yo le había dicho hoy que viniera a almorzar para acá. Y entonces me estaba llamando para confirmar. Ah, sí, pero que yo escuché como que usted dijo, sí, sí, no hay problemas, puede venir. Cuando la respuesta era, no, no puede venir. Altagracia, ¿cómo le voy a decir que no puede venir a Doña Rica? Si ya lo que viene es evaluar la casa, ¿ah? Porque ya está seleccionando la casa que tiene el mejor orden y tranquilidad. Y la casa que sea seleccionada en esta urbanización... Así, va a recibir despliegue en las más famosas revistas. ¿Usted ve? ¿Y? Y ahí va a salir usted y yo. ¡Ay, ¿ah? No! ¡Mire! ¡No, no, no! ¡Premiado! Ya usted se imagina. Doble, tiene que ser doble página para que quepan los bembes. ¡Buah! ¡Altagracia Goico! Y don Luis Vigoró, la casa más ordenada. ¡Mire esto! Don Luis, digo, eso es problema suyo. ¿Cómo que es problema mío? Yo voy para Río Piedra. ¿Usted qué? Voy para Río Piedra. Usted iba para Río Piedra. Más vale que se ponga a hacerle el almuerzo ahí a doña Rica si no se quiere meter en un lío conmigo. Pero, don Luis. Dígame. Don Luis, ¿qué es lo que le pasa? A mí nada, déjeme quieto. Pero, don Luis, pero como yo me voy a quedar ahí haciendo almuerzo. Voy a prender esa lámpara de medio maniquetazo. Le hacen un buen almuercito y, ¿sabes? Si nos ganamos el premio, ¿ah?
Altagracia. Usted olvídese que nos vamos a hacer famosos. Don Luis, no esté ofreciendo cosas que no va a cumplir. Ah, ¿cómo que no? ¿Cómo va a ser? Usted tiene la mala costumbre de abrir esa boquita y ofreciendo vaina y después no cumple con lo que ofrece. ¿Tan mala? ¿De qué tú estás hablando? Pregúntale a las trepadoras y sígalo. Bueno, allá voy. Y no voy a hacer almuerzo. No lo voy a hacer. No, hombre, ¿qué es lo que se cree, tío, hombre? No, ni que yo fuera clava. Ay, no, mi hijo, no. Conmigo sí que no, yo no voy a hacer almuerzo. Emma, ustedes van a ver lo que yo voy a hacer ahora. Ok, gracias. No voy a hacer almuerzo. Y no. Si estoy sola. Ay, yo estoy maloca. Adiós, adiós. ¿Cómo estás? ¿Te voy a ir tú? ¿Cómo te lo hace, Ferino? Mira, échale agua a esa matita que está reseca, ¿sabes? Mira, yo vine porque ayer, 23 de agosto de 1989, a eso, de las 7 p.m. de la noche, yo decidí venir a visitarte hoy, 24 de agosto de 1989. Entonces, ayer, 23 de agosto de 1989, a eso de las 8 p.m. de la noche, pues yo decidí acostarme a dormir para levantarme temprano. Entonces ya eso de las 8 y 30, ya yo me había acostado, me había quedado dormido. Entonces, hoy 24 de agosto de 1989, pues a eso de las 7 a.m. de la mañana, yo decidí irme a podar un patio con unas amapolas que había, que estaban muy grandes. Entonces, pues ya eso de las 10 y 30, ya yo había terminado de podarlo, tú sabes cómo es, ¿verdad? Sí, pero entonces, mira, don Seferino, sé que hay un problema. Ay, Dios mío, ¿cómo se lo digo? Bueno, yo se lo voy a decir. El punto es que doña Jarica, la presidenta de la cívica, viene hoy a almorzar aquí. Ay, gracias. Adiós, adiós. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú quieres que yo almuerce también? Yo te lo agradezco. Muchas no, gracias. Pero es que no es eso. Ay, caramba. Don Seferino, es que no es eso. Si quieres, me puedes ir sirviendo algo. No, pero es que eso no es. Yo te lo agradezco. Ay, mis tíos se murieron. ¿Qué? Ay, mis tíos se murieron. ¿Qué se murieron? Sí. ¿Pero por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tenían que morir? Guille, ¿quiénes fueron que se murieron? Mis baterías, mis tíos. Oh. ¡Ay, pariguayo! Bueno está que te pase, pues, pariguayo, porque ahora no va a poder ir. ¡Mana! Mira, Mistín, aunque mis baterías se hayan muerto, para eso inventaron la luz eléctrica. Nena, quedaste guay, Mistín, atácate. Ay, tú sabes que yo soy de escándalo, Mistín. Oh. Ay, ¿dónde es que se enchufa esto? Mira, ahí está un enchufe ahí, pero... Ay. Ya, Edgarito, ya. Edgarito. Desde Calley, ciudad del Torito. Pueblo que originalmente se bautizó con el nombre de Calley de Muesas. Moriste full, Mistín. Quedaste guay. Atácate, nena. Sí, sí. ¡Ay, jovencito!
Jovencito, ¿podría bailar otra vez? Porque es que usted me recuerda tanto a la Chacón, que yo no me perdía el show. Era un show tan bueno que yo nunca me lo perdía. Es más, le voy a prender a Fabio para que vea. Mira, no lo ponga, que ahí está la danza así de maravilla, mi... ¿Qué? ¡Apaga! ¡Apaga eso! ¡Dile que lo apague, la danza así de maravilla! Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar. Ese es el punto de encuentro, la gran Pompeya, mis tíos. Sí, pues, papá, tranquilízate. Pues dile que me deje quieto, si me está molestando. Pero, Gricio, si no te ha hecho nada. Pues que eso de que bailo como la Chacón. Ay, así me acuerdo que una vez la Chacón le dio un beso. ¡Ya! Ay, no. Tacán, tacán. Gricio, tú y yo vamos a tener que hablar. Muy buenos días. Buena, doña Jarica, ¿qué tal? Encantada. Pase, pase. L. Don Seferino, seis hay dineros. Adiós, adiós, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Se podría saber qué hace el jardinero de la casa sentado en el sofá de la sala de la casa? Mire, lo que pasa es que ayer, 23 de agosto de 1989... No, lo que pasa es que Don Seferino, además de seis hay dinero, pues es amigo de Don Luis, amigo mío, amigo de nosotros. Bueno, yo también soy amiga de Don Luis. Ay, ¿usted es amiga de Don Luis? Ay, qué pena me da de él. ¿Cómo dice? No, no, él está hablando de otra cosa, porque como le dije, él es amigo de Don Luis y pues otro problema que tiene Don Luis. Ay, mire, y él es Guille. Encantado, y este es Garito. Me baila como la Chacón. Pero, ¿y esas gafas, y ese muñeco, y ese cinturón, y esa ropa? ¿Qué ropa más ridícula es esta? Mira, Miss Teen, ridícula será usted que se pase en perifolla para arriba. Mira qué atrevida, para arriba y para abajo. ¿Qué es lo que me ha dicho a mí este jovencito? Ey, Dios. ¿Quiere que se lo repita? No, no, lo que pasa es que él tiene un problema, o sea, él tiene dilexia y habla sin pensar. Pues eso, sí. Bueno, el propósito de mi visita, no sé si te han informado, que he venido aquí a la casa de Luis Vigoró Hijo para observar el orden, la tranquilidad del hogar, porque las damas cívicas de Puerto Rico queremos seleccionar el hogar más tranquilo y más ordenado de esta urbanización. Sí. ¡Entra, Enrique! Yo cocino. Sí, yo ya. Yo prego todo, un momentito, sí, yo lo sé, pues eso porque te llamé, ven, que tú vas a ir a la iglesia, te va a ayudar. Ay, ¿yo qué? ¿Con quién? Que tú la vas a ayudar. ¡Mala! Mira, Miss Teen, yo no vine aquí a trabajar, nena. Yo lo que vine fue a divertirme contigo y a compartir contigo, Miss Teen. Yo no sabía que para acá venía la vieja esa en perifolla a comer, Miss Teen. Pues ya lo sabe, Guisia. Y ahora ayuda a Enrique, está ahí. Pon el garito ahí. Deja el garito ahí. Gracias, ven acá. ¿Qué tengo ahora? Condenada, ven acá, condenada. Mira, Dios a Dios, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Mira, con esta señora que tú quieres que yo almuerce, que tú me dijiste que almorzara, con ella que tú quieres no, que yo... No, no, porque lo que pasa es que hay malentendidos. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque es que esta señora se me parece a una señora que yo conocí en 1975, a eso de las 3 p.m., cuando fui a la plaza del mercado. Yo fui a comprar calabaza y la señora fue a comprar plátano. Entonces, cuando ella agarró el plátano, yo le dije, señora, ¿cómo te ve? Entonces, nos miramos a los ojos. ¡Ya, basta! Perdone, doña Risca. Permiso. Anda la porra. Más rápido que Superman, Policarpio y Handyman. Policarpio, yo no te llamé así. Aquí no hay nada que arreglar. Pan, harina y galleta. Yo vine a ver a Enriqueta. Ah, ¿por qué Enriqueta no está aquí? Sapo, culebra y araña. A mí tú no me engañas. ¿Qué te pasa que no se te ve? ¿Estás enferma o es que quieres amargar mi vida? ¿Pero y qué cafrería es esta que está pasando aquí en esta casa? Nada, pero es que ellos se van ya mismo. Ya mismo se van. Enriqueta, yo te gusto. Tú me gustas, por lo tanto nos gustamos. Así que no hagas más que mi corazón arda en las llamas de la desgracia. Dame tu mano, que te voy a demostrar mi amor. ¿Qué vas a hacer? Te restrillaré los dedos para que sepas qué gran amor tengo yo por ti. ¡Ay! ¡No! ¡Mata, mata, mata! ¡Son tacan, tacan, nena! ¡Van a cocinar! ¡Que no me coge! ¿Quieres jugar, pirulita? ¡Ay, qué escándalo, moriful! ¡Adiós!
¡Adiós, adiós! ¿Cómo estás? ¿Yo bien y tú? Esto es el colmo. ¿Qué pasa en este hogar? Aquí todo el mundo entra como John por su casa. ¡Jesús! Se parecen a una pareja de enamorados que yo conocí en 1978. ¡Ay, nene, cállate ya que me pones malísimo! Sí, ¡cállalo! Sí, porque ya no... No puedo creer que yo esté visitando la casa del señor Luisito Vigoró, hijo. No, pero eso no es ningún problema, claro. Porque lo que pasa es que esto ya... ¡Ay! ¡Qué escándalo! ¡Cógela, cógela! ¡Gente! Vamos para Piñón a comer pinchos. ¡Piño! No, pero espérate, tú no te puedes llevar a Enrique a comer pinchos. Porque Enrique esta me tiene que ayudar. ¡No! Toma, nena. Ahí lo siento, pero cuando nosotros nos ganamos con el pincho, no hay quien nos aguante. Mira, desgraciado, ¿por qué tú no te vas a buscar la cosa de los pinchos y hacer los pinchos en la tejeraza para que Enrique esta se quede ayudándome? Pero, ¿dónde ¿para dónde va? Fue este ahora? ¡Ah! ¡No! Pero ya esto es el colmo. Ya la última gota cayó en la copa. No aguanto ni soporto pues, más. Nena, estoy... tienes que aguantar. ¿Qué pasa aquí, esto? ¡Vaya, Marita! ¿Pero qué tú haces con ese pollo ahí? No, que vamos a cocinar, vístelo con... Doña Rica, bienvenida. Doña Rica, nada, señor Luisito Vigoró. Déjeme informarle que no me explico cómo las damas cívicas de este país hemos estado en su hogar. Un hogar tan irrespetuoso, tan desordenado, con tanto loco. Y no solamente locos, porque aquí también hay... Mejor me callo. Prefiero visitar la casa de Sunshine. ¡Cafres! ¿Pero y de qué usted está hablando? ¿Pero Altagracia, qué pasó aquí, doña Rica? Espérese, no se vaya. ¡No se vaya usted, don Luis! ¡Locón! ¡Locón! ¡Locón, ven acá para explicarte, locón! ¡Está bregando con Alde, locón! ¡Don Luis, no locón. Se puede ir, don Luis! ¡Locón! ¡Adiós! ¿Cómo está? ¿Aquí se formó un jaburú? ¿Alguien sabe para dónde fue, don Luis? Yo no sé. ¡Locón! ¡Don Luis! ¡Se me fue! ¿Qué? ¿Para qué me quiere que me está llamando y yo tratando de contentar a doña Rica? Baja el fronte, loco. ¿Cómo que baja el fronte? Ah, te vas a poner a defender a las cacatúas, sí, este. Tú sabes que los hombres tenemos que bregar así, Guille. Es verdad. ¿Tú sabes cómo es? Adiós, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Aquí se formó un jebulú, como el jebulú que se formó en 1972. Mira, doña Rica, el punto es que, bueno, usted me dijo que hiciera. Espérese, cuénteme, don Ceferino. Adiós. Pero, mira, ¿cómo estás? Cállate la boca. Mira, don Luis. Es que no sabe bien lo que pasó. Mire, lo que pasó fue que usted me dijo, estoy tan nervioso. ¡Cállese! ¡Siga, don Ceferino! Escúcheme, es que usted me dijo que hiciera un hueso para doña Rica, pero yo le dije a usted que yo no iba a hacer nada. El punto es que yo ¿a qué hora usted llegó aquí, don Ceferino? El punto es que yo me ¡cállese la boca! Mire, don Luis, yo llegué aquí a las 11 a.m. de la mañana. Recuerdo como ahora que ayer 23 de agosto de 1989. Sí, pero yo había llamado a Enrique esta para que viniera a seguir el almuerzo. Entonces vino por Skype y la quería llevar a comer pincho. Entonces yo le dije que ella no podía comer pincho. Entonces yo le dije que buscara la cosa para seguir los pinchos y él la buscó para seguir los pinchos. Y doña Jerica, pues... ¿Y no nos ganamos el premio? No. Pero podemos hacer pincho. Aquí en la casa y no aquí en las piñones. ¿Por quién los va a hacer? ¿Quién va a hacer los pinchos? Yo. ¿Quién? Aguante. ¡Está malo! ¡Que aguante ahí, dice! ¡Está malo! ¡No, hombre! ¡Usted quiere comer pincho! ¡Adiós! ¡Yo con los pinchos! ¡Pequille! ¡Pero vámonos para el penthouse de Guille a hacer los pinchos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá, loco! ¡Vámonos! Y que para mi casa he quedado guay.